En anteriores videos hemos comentado cómo diferentes gobiernos europeos han reconocido al Estado palestino. Ha llegado el turno de España, cuyo presidente Pedro Sánchez ha confirmado que el día 28 de este mes van a oficializar el reconocimiento del Estado palestino. Obviamente, en esta estrategia debemos hablar de Recep Tayyip Erdogan, el cual ha salido al frente a demostrar que, básicamente, su llamamiento ha tenido una respuesta que es un dolor de cabeza para el gobierno de Israel. Y obviamente ha tenido que salir al frente Benjamín Netanyahu a tachar básicamente con fuertes palabras a todos estos países de Occidente que se suponen son sus aliados, pero que ahora están aceptando al pueblo palestino. ¿Qué hay detrás de este escenario? ¿Qué es lo que ha dicho Erdogan? ¿Qué es lo que dice Israel? Vamos a comentarlo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha calificado este 22 de mayo la decisión consciente del reconocimiento del Estado palestino por parte de Noruega, Irlanda y España. De hecho, ha instado a que otros países empiecen pues a emprender un paso similar. Los está invitando a todos y de hecho ha sido previa la invitación de Recep Tayyip Erdogan la que ha empezado a hacer que diferentes países tomen esta medida. Y sí, España, Irlanda y Noruega han anunciado que van a reconocer oficialmente y de manera legal a Palestina como un estado, en momentos en los que Israel continúa con la ofensiva en la franja de Gaza. Según ha precisado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, Madrid va a reconocer de manera oficial a Palestina el próximo martes 28 de este mes como un estado oficial. Por su parte, el sitio web del gobierno de Noruega también ha precisado esta decisión de Oslo sobre el reconocimiento, también que entra en vigor el 28 de mayo. Lo que ha terminado diciendo en todo este escenario el líder turco es que le complace que Noruega, Irlanda y España hayan anunciado el reconocimiento del Estado de Palestina. Felicitan a sus líderes por esta decisión tan consciente. Instan a los países que aún no lo han reconocido que el Estado palestino es obviamente un Estado y que, oye, todo el mundo debería dar el mismo paso. Esto terminó diciendo el líder turco. Hasta la fecha, Palestina ha sido reconocida ya, ahora sumando a España, por 9 estados miembros de la Unión Europea. 8 países: Bulgaria, Chipre, República Checa, Hungría, Malta, Polonia, Rumania y Eslovaquia dieron este paso en 1988. Sin embargo, ahora es importante hablar de los nuevos. También es importante entender que estos países lo hicieron antes de unirse a la Unión Europea, pero Suecia lo hizo en el 2014. El ministro de Exteriores de Israel ha condenado a retirar básicamente a los embajadores ya no solamente de Irlanda y de Noruega, sino también ahora de España, y está advirtiendo de consecuencias graves de esta medida. Pero como hemos comentado al inicio del video, esto no es lo único. Ha salido al frente el propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a decir que lo que están haciendo en Europa es una recompensa al terrorismo, así como lo están escuchando. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha calificado como una recompensa al terrorismo la decisión de estos países de reconocer a Palestina como un estado independiente. Él ha dicho que en realidad lo que se está haciendo en Europa no se puede creer. De hecho, él ha terminado comentando que el 80% de los palestinos de Judea y Samaria, nombre que utiliza Tel Aviv para referirse a Cisjordania, apoya la terrible masacre del 7 de octubre. A este mal no se le puede dar un estado. Es decir, lo que está diciendo Netanyahu es que básicamente todos los palestinos son malos y apoyan a Hamas. ¿No se suponía que esto no era un genocidio y que no era contra los civiles? Según Netanyahu, esta decisión tomada por Madrid, Oslo y Dublín no va a generar paz en la región ni va a impedir a las fuerzas de Israel derrotar al movimiento palestino Hamas, el cual Tel Aviv le ha declarado la guerra luego de las acciones de este grupo que terminó con la vida de 1.200 personas dentro del territorio de Israel. Empieza a generarse una tensión todavía más grande y, como hemos comentado en anteriores videos, muchos expertos consideran que la verdadera derrota de Netanyahu no es por lo que ha sucedido con Hamas o su futuro político, sino porque tras los ataques de Israel van a terminar reconociendo al Estado palestino. Ha salido al frente la administración de Vladimir Putin a criticar fuertemente lo que está diciendo Anthony Blinken. Y es que lo que ha dicho el Kremlin es que Anthony Blinken es grosero al hablar sobre la muerte de Ebrahim Raisi, el presidente de Irán,
que hay detrás de estas expresiones por parte de Rusia, que es lo que ha dicho Anthony Blinken. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha calificado de grosera la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de que el pueblo iraní probablemente esté mejor ahora tras la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en el accidente aéreo que hemos comentado en anteriores videos. Lo que ha declarado Peskov al comentar las palabras de Blinken es que es difícil de creer que un diplomático, especialmente un representante de tan alto rango en un país como Estados Unidos, pueda hacer una declaración tan incómoda desde el punto de vista diplomático y, en esencia, es una declaración grosera respecto a todo un pueblo. En la víspera, Blinken había declarado que los iraníes probablemente estén mejor ahora que Raisi falleció y que Washington ciertamente no lamentaba su muerte. Esto al responder a una pregunta del senador Ted Cruz del opositor Partido Republicano. Pero aquí hay algo bastante importante que hay que entender. Ha sido precisamente la administración de Estados Unidos la que envió condolencias al pueblo de Irán. De hecho, se había comentado, y esto lo han reconocido altos voceros dentro del gobierno norteamericano, que Irán les pidió ayuda para intentar encontrar básicamente el lugar del accidente. Y de hecho, Estados Unidos dijo que ellos estaban prestos a hacerlo, pero por temas un poco ahí complicados, sobre todo hablando, pues, según dicen, al menos otros consideran que en realidad esto es una excusa, pero hablando de que no se pudieron poner de acuerdo o por temas de mera burocracia, Estados Unidos no pudo mandar la ayuda, pero ellos sentían realmente el fallecimiento de un presidente. Pero ahora sale Anthony Blinken a decir completamente lo contrario, a decir de nuevo que básicamente Washington no lamenta la muerte. Mandan el pésame, dicen que lo sienten, dicen que quisieron ayudarlos, que no se pudo por temas de burocracia, pero después dicen que no lo lamentan. Para algunos, esto en realidad lo que está demostrando es una desconexión directa, pero no entre Estados Unidos con lo que puede suceder en Oriente Medio, sino del propio gobierno. Porque sale un funcionario a decir una cosa, sale un portavoz a decir otra, la Casa Blanca expresa una tercera opinión y algunos empiezan entonces a preguntarse qué es lo que realmente está ocurriendo, sobre todo en el Partido Demócrata. Y claro, hay que entender, esta ha sido la respuesta de Blinken a un miembro del Partido Republicano, porque no quería escuchar la crítica de que cómo era posible que Estados Unidos lamente, por ejemplo, la muerte de Ebrahim Raisi. Y a la hora de responder, intentó matizar el escenario, porque obviamente esto ya no solamente se trata de la geopolítica o de situaciones o sentimientos personales, sino sobre todo de una carrera electoral, en la cual estamos siendo testigos en primera fila de que pesa más el futuro político de algunos que la realidad geopolítica a la cual se está arrastrando al mundo.